Una luz en tu vida, con el padre Paco Tomás Tomás. Queridos amigos de Radio María, os saludo muy cordialmente desde la parroquia San José en Las Matas, cerca de Madrid. Como bien sabéis, los seguidores de este programa, cada mes proponemos la palabra de vida, una frase de la Sagrada Escritura para que inspire como lema cada una de nuestras acciones, pensamientos y palabras a lo largo de estas 4 semanas. Para septiembre vamos a tomarla de la liturgia del domingo pasado, la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. La escucha y la práctica es un tema fundamental sobre el que insiste la carta de Santiago. Y continúa: en cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Y es precisamente este empeño por conocer sus palabras y vivirlas lo que nos hace libres y nos da alegría. Se podría decir que la cita bíblica de este mes es de por sí el motivo habitual para la práctica de la palabra de vida que se ha difundido en todo el mundo. Una vez a la semana y más adelante una vez al mes, empezó Chiara Lubich eligiendo una frase completa de la Escritura y comentándola. Algunos recuerdan: nos reuníamos, compartíamos los frutos de lo que había obrado contando las experiencias de vida y se iba creando una comunidad unida que mostraba en germen las consecuencias sociales que era capaz de obrar. Y como reconocen muchos hoy día, no obstante su sencillez, esa iniciativa de la fundadora de los Focolares contribuyó notablemente a redescubrir la palabra de Dios en el mundo cristiano del siglo XX, transmitiendo un método para vivir el Evangelio y poner en común sus efectos. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. La carta de Santiago retoma lo que Jesús había anunciado para que viviésemos y experimentásemos la realidad del reino de los cielos entre nosotros. Declara bienaventurado a quien escucha su palabra y la observa. Reconoce como madre, hermanos a quienes la escuchan y la ponen en práctica. La compara a la semilla que, si cae en un terreno bueno, es decir, en quienes la escuchan con corazón íntegro y bueno y la guardan, estos producen fruto con su perseverancia. En cada palabra suya, Jesús expresa todo su amor por nosotros, escribía Chiara Lubich. Encarnémosla, hagámosla nuestra, experimentemos la gran potencia de vida que desarrolla si la vivimos en nosotros y alrededor de nosotros. Enamorémonos del Evangelio hasta dejarnos transformar en él y derramarlo sobre los demás. Seremos libres de nosotros mismos, de nuestros límites, de nuestras esclavitudes, y no solo, sino que veremos estallar la revolución de amor que Jesús, libre para vivir en nosotros, provocará en el tejido social en el que estamos inmersos. Hasta ahí la cita. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo poner en práctica la palabra? Miremos a nuestro alrededor y hagamos de todo para ponernos al servicio de quienes están necesitados con pequeños o grandes gestos de cuidado mutuo, transformando las estructuras injustas de la sociedad, oponiéndonos a la violencia, favoreciendo gestos de paz y de reconciliación, con más sensibilidad y acciones en favor de nuestro planeta, dado que además estamos en la primera semana de septiembre y desde hace años el Papa nos invita a una ecología integral, también como medio de colaboración en el ecumenismo con otras iglesias cristianas. Poniendo por obra la palabra de Dios y compartiendo luego las vivencias, no para que sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, irrumpe una auténtica revolución en nuestra vida, en la de la comunidad donde vivimos y en el lugar de trabajo donde actuamos. El amor se manifiesta también luego, además, en las acciones sociales y políticas que procuran construir un mundo mejor. Así pues, que nos esforcemos con la gracia de Dios en vivir cada momento de toda palabra que sale de su boca, poniendo en práctica sus enseñanzas, y que estas experiencias y este ratito que hemos pasado juntos sea para lo que tiene que ser todo, para gloria y alabanza de Dios. Una luz en tu vida, con el padre Paco Tomás Tomás.